buenas, gente. Bienvenidos un día más a Theme Coaster y bienvenidos de nuevo a Parque Warner. En esta ocasión estoy en el restaurante Casa del Sol, uno de los dos buffets de Parque Warner que casi nunca abre, porque de hecho creo que lo he visto por primera vez abierto yo. Ahora, en estos 25 años de parque, igual abierto algún día, todo se ha dicho. Pero yo es la primera vez que lo veo abierto y claro, como no podía esperar, efectivamente, os he preparado un vídeo para que veáis cómo es este buffet por dentro. Evidentemente, Estudio Café, que es el otro buffet que tenemos justo aquí al lado de CineTour, es básicamente igual que el de Casa del Sol. En cuanto a precios, chicos, el menú adulto son 21,95, menú adulto. El de los más peques, pues más o menos estará rondando los 10-12 euros más o menos. No obstante, chicos, en la página web, como siempre, tenéis toda la información de los restaurantes de Parque Warner. Y bueno, ¿qué encontramos dentro de Casa del Sol? Es decir, ¿cómo es un buffet aquí en Parque Warner? Bueno, básicamente es un buffet como cualquier otro, en el que vamos a encontrar diferentes platos de comida, como puede ser paella, arroz negro, cosas incluso japonesas como gyozas, arroz tres delicias, muchos postres, tartas, natillas, profiteroles, e incluso tenemos una sección más vegetal en lo que respecta pues a eso, ensaladas, ensalada de pasta, aceitunas, y también tenemos, por supuesto, en el rincón de postres también tenemos fruta, evidentemente. ¿Habrá opciones para celíacos o para gente vegetariana? Por supuesto, siempre podéis preguntar aquí dentro y los compañeros os dirán pues qué opciones tenéis para los que tenéis algún problema, alguna intolerancia o lo que sea. Pero en principio es un restaurante muy completo y bueno, yo siempre os animo a que pues lo probéis. ¿Qué nos gusta? Pues no pasa nada, siempre tendréis pues el Jackfish, el Gotham City para cosas un poco más de comida rápida como hamburguesas, perritos calientes, etc. Y luego también tenéis el Rancho o Cartoon Café para menús a autoservicio, un menú en el que básicamente eliges pues entre uno de tres platos, primero, segundo, postre y bebida. Pero los buffets, pues como ya sabéis, podéis elegir lo que queráis a precio cerrado. Eso sí, la bebida no está incluida en el menú, hay que pagar menú al entrar, os ponen mesa y luego ya vosotros vais a coger la que queráis y la pagáis justo en la barra. Y nada más, chicos, como os he puesto en las fotos y vídeos, chicos, ahí tenéis unas cuantas tomas sobre cómo es por dentro el restaurante. No tenéis más imágenes, pues porque había mucha gente, había muchos niños y también por temas de, pues eso, de esos de imagen y tal. Pero bueno, estos vídeos e imágenes son bastante buenos, tenéis un poquito la idea general de lo que es un buffet en Parque Warner. Y nada, chicos, cualquier duda que tengáis en los comentarios me lo ponéis y yo os respondo encantado. Y esto ha sido Casa del Sol. Para más información, chicos, aquí en Theme Coaster, suscribiros, activa la campanita, dale like si os ha gustado este vídeo y, como digo siempre, si vuestra vida no tiene color, ponedle filming. Hasta la siguiente, chicos. Chao.